Kevin Román Gómez Castro, enlace municipal del programa Pensión para Adultos Mayores. Sobre esta entrega de apoyo, señor, coméntenos cómo está la dinámica. Sí, hoy vamos a entregar lo que es el programa de empleo temporal inmediato. Son 49 localidades que serían beneficiadas con el apoyo de 2.520 pesos. Y anteriormente se entregó ya una cantidad. Sí, esta es la cuarta etapa. Entregamos lo que fue el 14 de diciembre, después se entregó 29, 30 y luego fue 3, 4 y 5 de enero. Y esta es la cuarta etapa. ¿Cuántos son 49 localidades que hoy se les va a entregar el apoyo aquí en el Enlace? 2.500 pesos. 2.520 pesos para cada persona que salió beneficiada del programa. ¿Cómo puede ingresar? ¿Se puede ingresar nuevamente? ¿Aquí? Ahorita salió un nuevo censo para lo que es la comunidad de Mezcaltepec y la Vicente Guerrero y estamos esperando unos nuevos censos que nos autorice CDSOL para que se beneficien nuevas comunidades porque hay muchas comunidades pendientes de este programa. Particular también la Colonia Centro puede participar en este tipo de propuestas. De hecho sí pueden participar colonias, comunidades, algunas ya se salieron beneficiadas dentro del programa y otras faltan por ingresar a esta el beneficio. Me pregunta ciudadano si es necesaria la intervención de algún delegado o comisario para este tipo de apoyo. De hecho no, la gestión la hace directamente CDSOL. CDSOL va a la comunidad y aplica el censo, les entrega un folio con el cual ya viene la persona a cobrar el apoyo después de que se le realizó el censo en su comunidad. ¿Se abrirá alguna ventanilla para nuevos ingresos en estos días? Estamos esperando la respuesta de CDSOL para ver qué nos da, porque de hecho ya hemos tenido varias peticiones que han hecho delegados y comisarios y de ahí esperamos la respuesta de CDSOL. ¿Hay algún número estimado de que van a ser beneficiados? Aquí tenemos alrededor de 996 personas. ¿En esta? En esta. Ya en total son alrededor de 3.800 en todo lo que se ha entregado. Sí, en todo lo que se ha entregado. Bien, pues algo más, la coordinación con el ayuntamiento. No, ahí estamos para servir la Dirección de Desarrollo Social para cualquier duda de aclaración de los programas.